Hermoso vestido para niña de tela de animal print. Un pequeño detalle de un hermoso lazo y arruche en la pechera. Aquí se muestra las medidas del patrón. La tela previamente cortada, se muestra el patrón con sus medidas. Le pasamos overlock al rectángulo todo alrededor y lo pegamos a los laterales y la parte del lateral le vamos a colocar en la parte de atrás. Aquí se muestran las medidas. Vamos a dejar un centímetro y con hilo elástico vamos a arrollar el carrete a mano. Dejamos un centímetro y cosemos. Colocamos a 4 centímetros la costura. Pasamos así a todo alrededor. Mira de hermoso que va quedando y de fácil de confeccionar. Hay que tener mucha paciencia y dejar un centímetro de costura y así nos queda de hermoso este precioso vestidito. Ahora vamos a colocar un pequeño tirante. La costura la dejamos en la parte de atrás para poder diferenciar. Vamos a sacar los dos tirantes. Doblamos de esta manera, luego del otro lado y volvemos a doblar. Así nos queda. Colocamos los tirantes en la cuarta parte del vestidito. En la parte de este lado colocamos el centro y lo colocamos en el otro lado. Así nos queda de hermoso. Pasamos costura. Ahora vamos a confeccionar un hermoso lazo para este precioso vestido. Un cuadrado que mide 27 centímetros por 17. Y pasamos costura. Aquí dejamos un espacio para voltear. Y hacemos un remático y pasamos costura. Aquí se muestra el remate. Vamos a cortar el hilo. Y aquí pasamos costura. Para poder voltear. En esta parte vamos a coser de esta manera. Doblamos así y cosemos. Así nos queda. Ahora por el orificio que dejamos vamos a voltear el lazo. Y ayudamos con una pinza para sacar las puntitas del lazo. Y lo rellenamos con goma espuma, con cualquier material que tengamos para o algodón, para que nos quede bien gordito el lazo.
Así nos queda este precioso lacito. Espero que ustedes lo puedan confeccionar también. Nos vemos en el próximo video.